Amigos productores, bienvenidos a una nueva edición de Solo Campo. Más de 20 años en la pantalla de Canal Rural Satelital. Estamos presentando este programa desde el complejo Solo Campo en San Genaro, provincia de Santa Fe. Los auspicios y el Solo Campo de hoy. Fulltec, la marca líder en fitoestimulantes. De Spraytec Fertilizantes, una vez, siempre. ¿Querés vender, arrendar o asegurar tu campo? No dudes en consultarnos para que te sientas seguro. Ramos Propiedades y Ramos Broker de Seguros. Con el respaldo de Estudio Ramos y Asociados. Casilda, Fuentes Soldini. Metalúrgica Pedro, silos aéreos, autoconsumo, chimangos, norias, desde Colonia Menonita, Santiago del Estero para todo el país. Fabricamos e instalamos galpones, tinglados y naves industriales. 385-593-9048. Agro te invita a entrar a una nueva dimensión en control de malezas difíciles. Presentamos FIRS, la más completa solución para malezas resistentes con el mejor perfil ecotoxicológico. FIRS, de Summit Agro, tecnología japonesa líder, hoy más líder que nunca. Agroprofesional, consultora agropecuaria, asesoramiento técnico y gestión profesional de empresas agropecuarias. www.agroprofesional.com.ar. Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental, una nueva generación en sembradoras. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras. Estamos en Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe. Ingeniera Aldana Petinari, aquí en la empresa de la familia. Bienvenida al programa, Aldana. Buen día, Gastón. Muchas gracias. Bueno, contanos dónde estamos y qué trabajo están haciendo aquí en el campo de la familia. Está tu papá con los técnicos de los fabricantes del implemento y los que proveen la semilla. Contanos. Estamos en un lote ubicado a 500 metros de Cañada Rosquín, un lote de la familia en donde quisimos innovar con el cultivo de camelina. Y además nosotros hace 2 años que tenemos una rastra ligera con un sistema de siembra incorporado, una siembra por aire, así que bueno, queríamos probar hacer el cultivo. No es la primera vez que siembran con este sistema, sí la camelina, pero sí hacen otro tipo de cultivos. Sí, para camelina es la primera vez, o sea, para un cultivo de renta es la primera vez y ya venimos haciendo pasturas y cultivos de cobertura con este sistema. ¿Y con qué experiencia? La verdad que muy buena. Primero teníamos un poco de idea, pero la verdad que al ser un sistema que te permite trabajar una pequeña labor del suelo, logramos trabajar malezas, evitando barbechos
y al mismo tiempo sembrar, entonces la verdad que la experiencia es muy buena. ¿Capacidad de trabajo? ¿Cuántas hectáreas se realizan por día aproximadamente? Por día realizamos alrededor de 30 hectáreas. Y bueno, después las cuestiones de carga y todo eso dependiendo de el peso de la semilla, y la tolva tiene una determinada capacidad y bueno, depende mucho los kilos que tiramos por hectárea, ¿no? Recordanos los cultivos que sembraron con este sistema. Con este sistema sembramos vicia consociadas con centenos o con trigo, alfalfa, mezclas de alfalfas con gramíneas y con otros, con tréboles. Varios verdeos, centenos, avenas, trigos. ¿En invierno qué hacen habitualmente? En invierno por lo general el cultivo es trigo, y bueno, el resto es barbecho, y hace un par de años, desde que me recibí, estamos implementando los cultivos de cobertura para reducir ahí un poco el impacto de los herbicidas, y bueno, este año nos surgió el tema camelina como una opción más, con la posibilidad de una renta. Claro. ¿Y por qué eligieron camelina? Elegimos camelina por la posibilidad, por el ciclo corto que tiene, por la posibilidad de la renta y por cuestiones climáticas, tal vez sea la menos afectada por heladas y las condiciones de la zona, ¿no? Las lluvias de la zona, así que en esta época que son escasas, así que creemos que tenemos posibilidades. ¿Algún cuidado en especial hay que tener en este cultivo? Justamente hablábamos de eso. La realidad es que lo importante es entrar limpio de malezas al cultivo. Sí, lo importante es que después no tiene tratamientos, más que un preemergente, no tiene tratamientos ni fungicidas ni insecticidas, así que tiene un bajo impacto ambiental en eso. ¿Cuántas hectáreas van a hacer de camelina este año? Este año vamos a hacer todo este lote, son 93 hectáreas en total, acá sobre la ruta 34 y la ruta 66. Federico Montanari de Chaca Servicios, bienvenido a Solo Campo. Bueno, muchas gracias, Gastón. Bueno, camelina en Cañada Ronquí, contanos. Bueno, estamos acá haciendo una siembra de camelina en Cañada Rosquín, en provincia de Santa Fe. Como todos saben, es un cultivo de invierno, una oleaginosa de invierno, un cultivo que viene a reemplazar el barbecho con una opción a cosecha, muy interesante. También ha llegado con la gente de como colaborador Mario Cariñano de Agronomía Las Rosas, dándonos su representación aquí en la zona. Y bueno, venir a compartir un día de campo, de siembra con aquí en la zona de Cañada, y bueno, relevando un poco la calidad de siembra del cultivo y viendo las variables, digamos, de siembra, profundidad, dando servicios de asesoramiento y asistencia técnica a los productores debidamente para hacer una siembra adecuada, ¿no? ¿Cuándo llegó la camelina y cómo es la realidad de cultivo hoy? ¿Cómo es la curva de crecimiento? Bueno, la camelina es un cultivo que viene de la mano de Chacra Servicios ya hace unos años, instalándose a partir del 2014 con desarrollo y producción aquí en Argentina, con la gente de Chacras. El desarrollo y todo lo que tiene que ver con la producción del cultivo ha venido evidentemente incrementándose año tras año. Venimos desde el 2018 alrededor de las 6.000, 7.000 hectáreas, hasta el año pasado con 11.000 y a partir de este año con más de 20.000 hectáreas en toda la zona núcleo, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, parte de La Pampa. Y bueno, extendiéndonos en distintas geografías para poder acercar esta propuesta de cultivo en distintas zonas, ¿no? Y dando apoyo técnico y asistencia técnica debida y correspondiente. Con Solo Campo estamos en Totoras, provincia de Santa Fe. Grupo Prialis está inaugurando un nuevo centro de servicios. Ariel Prialis, gracias por la invitación. Bienvenido. Muchísimas gracias por venir y por acompañarnos en este nuevo inicio de un nuevo negocio en la empresa, ¿no? Bueno, contanos qué va a hacer Grupo Prialis aquí en Totoras. Bueno, te cuento un poco. Inauguramos un centro de servicios Bridgestone Firestone,
donde vamos a tener todo lo que es servicio de gomería, tren delantero, alineación, balanceo, lubricación, cambio de baterías y demás. Y también aparte venimos como empresa con lo que es los rubros del lubricante, con lubricante Castrol, para atender directamente a lo que es productores, transportes, cliente final y combustibles, ¿no? Más allá del consumidor final, con una fuerte apuesta para el transporte y para el campo. Así, acá vamos a tener una apuesta muy fuerte, sobre todo lo que es el servicio de coche camioneta, acá puntualmente lo que es este negocio, ¿no? La verdad que tenemos el agrado de poder estar acá presente en una ciudad tan importante como Totora, es que Bridgestone Argentina haya tenido la confianza en nosotros para poder seguir ampliando nuestra red de centros de servicio. Ya estamos en Maciel, estamos acá en Totora, inaugurando hoy el negocio, estamos en Santo Tomé y la idea es seguir con esto, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, ¿expectativas para lo que resta del año, para estos 6 últimos meses? Y trabajar mucho, tratar de buscar alternativas para que nuestros clientes tengan distintas posibilidades de compra para los productos, ya que vendemos productos que van vinculados directamente con la producción, ya sea el agro, el transporte, ¿no? Y todo lo que se mueve, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando en conjunto con las compañías para tratar de traer las mejores opciones y beneficios para el cliente y, bueno, y uno prepararse para dar el mejor servicio, ¿no? Y que el cliente nos vuelva a elegir. Aparecieron los créditos baratos en cuanto a intereses para la maquinaria agrícola. ¿Eso se traslada para este tipo de insumos para el Estamos esperando, a través de los bancos que trabajamos y tarjetas, empiezan a haber promociones, empiezan a haber plazos a más largos que los que estaban vendiendo con tasas más bajas. Eso es importantísimo. Así que bueno, se está viendo eso, ojalá que empiece a moverse y poder tratar de traerle al cliente una nueva propuesta, ¿no? Quédese con nosotros. Hacemos una pausa en Solo Campo y en instantes regresamos con más. Arcemet, la solución en servicios metalúrgicos. Ahora con nueva planta integral de pintura. Socio estratégico de la industria. Arcemet, tecnología y calidad. Laboratorio Micofos. Recupere y mejore el suelo de su campo. Laboratorio Micofos. Más de 25 años en el desarrollo de fertilizantes biológicos. Giorgi, sembrar tu suelo nos llena de orgullo. En Moro Hidráulica nos esforzamos para brindar soluciones a la altura de cada necesidad. Es por eso que desde 1973 trabajamos de manera ininterrumpida con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. La calidad, nuestra principal fortaleza. Moro Hidráulica, medio siglo de innovación en movimiento. Información que estás buscando sobre el sector agropecuario. Ruralco. Proveemos soluciones integrales para un agro que crece desde la semilla hasta la protección de cultivos. Induagro Bioinnovaciones presenta Custodio, el primer curasemillas biológico para el control de enfermedades causadas por patógenos del suelo. Custodio. Una alternativa biológica para el cuidado del medio ambiente. www.induagro.com.ar.
fuerza de un líder. Conicar, una ganadería destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas para producir carne de máxima calidad. Conicar, ganadería 5 estrellas. Rinsu, negocios agropecuarios, distribuidor oficial, semillas Pioneer para toda la región. Asesoramiento agronómico, Rinsu, negocios agropecuarios, Carcarañá, Santa Fe. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo, estamos en Clason, aquí el INTA ha convocado para hablar del agua y las micotoxinas en la producción lechera. Rubén Tosolini, geólogo del INTA Rafaela, bienvenido a Solo Campo, Rubén, un gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, todo un tema el agua, contanos sobre la charla de hoy. Sí, realmente es un tema que lo estamos abordando institucionalmente estas últimas décadas, más que todo por una demanda del sector productivo en que cada vez estamos necesitando más agua y los acuíferos tienen un potencial limitado o reducido en algunas regiones. Lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la institución es empezar a ayudarlo a pensar al productor, a empezar a planificar cuestiones hídricas que permitan el abastecimiento del rodeo y de la gente que vive en el campo. Nuestra provincia en particular tiene sectores de muy buena calidad de agua, como el lugar que estamos ahora, en donde el acuífero es muy bueno, entonces nos brinda calidad y cantidad. Pero hay sectores del resto de la provincia en donde no las hace tan fácil como esto, en donde tenemos problemas bastante serios en lo que es la calidad del agua para el rodeo y también la cantidad. Entonces son todas estrategias que estamos discutiendo con los productores para abordar esta problemática y sobre todo ayudarlos a pensar, a planificar cuestiones hídricas. Es un tema relativamente nuevo en donde uno lo que le pide a los productores es decir, bueno, si yo voy a, vamos a poner un ejemplo, si yo voy a duplicar la cantidad de animales que voy a ordeñar, debo también pensar dónde voy a sacar esa agua. Porque hoy en día los animales, por diversos motivos, mejoramiento genético, por el alimento que comen, cada vez producen más leche y esa mayor producción de leche va acompañado de una mayor demanda de agua, inevitable. Para que la gente tenga una idea aproximada, un animal que hoy en día esté rondando los 30 litros por día de leche, estoy necesitando entre 140 y 160 litros de agua por día. Entonces son volúmenes que cuando lo multiplico por la cantidad de animales que está dando vuelta en el campo, son números muy importantes que hay que abastecer todos los días del año. Por supuesto que estos números siempre se plantean en situaciones muy críticas, que son los meses más demandantes, pero la planificación tiene que ser como si todos los años estuviera necesitando esto. Entonces, uno lo que está haciendo es planteando estrategias, tecnologías, en la medida de lo posible, lo más blanda posible estas tecnologías, que permitan el abastecimiento de agua. Hay de las más variadas, desde la búsqueda de agua, de nuevos lugares, cómo perforar, qué poner, un molino, una bomba solar, una bomba sumergible, hago un almacenamiento, ¿a dónde lo hago? ¿Qué dimensiones lo compro, lo hago hacer a ese almacenamiento? Son todas cuestiones que hay que definirla en una planificación. Rubén, ¿cuáles son los lugares de la provincia de Santa Fe, de esta región, donde hay más problema con el agua, por cantidad o por calidad? Sí, indudablemente que, bueno, si uno te tirara una línea imaginaria que correría de norte a sur, hay que alejarse del Paraná unos más o menos 60, 70 kilómetros, depende de las zonas, por supuesto, pero más o menos si yo me alejo unos 50, 60 kilómetros del Paraná y tiro una línea norte-sur, yo tengo un sector oeste muy comprometido. A medida que me voy acercando a Córdoba, en algunas regiones, sobre todo lo que es la cuenca principal lechera nuestra, que está en el departamento Castellano y San Cristóbal, en donde tengo problemas serios de calidad y cantidad. Y si yo me voy para el lado oeste, más para cerca de la ruta 11, mejora notoriamente todos los valores, en donde tengo un acuífero que me da mucha agua y de muy buena calidad. Ahí el problema es más de gestión del agua. ¿Cómo la gestiono el agua una vez que la saco? ¿Cómo la llevo al tambo? ¿La llevo a la parcela? Que eso es toda una línea nueva de trabajo que lo estamos abordando con los productores, en donde lo que buscamos es
acercar el agua a la vaca y no que la vaca vaya al agua. Eso que implica todo un esquema de distribución de agua a nivel de parcelas para que el animal camine lo menos posible y que tenga disponibilidad en calidad y en cantidad todo el año, todos los días, todas las horas. Entonces, ese esquema me permite a mí hacer un manejo más eficiente del agua y tener más producción. Cuando uno lleva el agua a la parcela, en donde el animal no camina más allá de 200 metros, se ha comprobado que hay ganancias en producción que están rondando entre 0,8 y 1,2 litros por vaca por día. Eso realmente repercute muy fuerte en el bolsillo y también tengo repercusiones ambientales, porque antes, si el agua estaba muy lejos, el animal iba a tomar, sobre todo en verano, y se quedaba cerca de la aguada. Entonces, la gran mayoría del bosteo ocurría alrededor de las aguadas. Hoy en día, con este esquema, el bosteo ocurre adentro de la parcela. Entonces, yo tengo un retorno de nutrientes a la parcela por el bosteo animal, a su vez del bienestar animal. Sí. Realmente el comportamiento de los rodeos con agua adentro, adentro de la parcela, digamos, uno ve en momentos de mucho calor un comportamiento muy tranquilo, están adentro comiendo, o sea, hay múltiples beneficios. Y lo que uno siempre apunta es lograr el abastecimiento de agua de calidad y cantidad en los lugares donde el animal lo esté pidiendo. Teniendo en cuenta que por obras de infraestructuras el agua sale de abajo y no viene en el río, teniéndolo tan cerca. ¿Las napas en los últimos años han bajado, han subido, mantienen su nivel? Esto teniendo en cuenta la dificultad para ir a buscarla, ¿no? Sí, indudablemente que gran parte de la provincia, para no decir casi toda la provincia, nosotros nos estamos alimentando de un acuífero libre. ¿Qué implica ese acuífero libre? Que esa, yo siempre le digo a los productores que esa esponja que tengo ahí abajo llena de agua, tiene una base que es impermeable, pero el techo no lo tengo impermeable. Entonces, tiene un movimiento libre. Y eso, a su vez, también repercute en quién es el que recarga ese acuífero. El que recarga son los excedentes de las lluvias. Entonces, si yo tengo excedentes de lluvia, esos excedentes en ambientes muy planos como los nuestros, van a las napas y recargan las napas. Por eso el productor va a ver que en periodos muy húmedos, un ascenso generalizado de la napa, como le dicen ellos, que en realidad no es correcto, pero bueno, vamos a tomarlo como popular, un ascenso de la napa y una mejora de calidad del agua, porque se diluyen las sales. En periodos muy secos, como que vinimos atravesando estos 3 años, hubo un descenso muy brusco de las napas en muchos lugares con un aumento generalizado de sales. Entonces, ese esquema va a ser eterno, que voy a tener una dilución y una concentración en función de cómo llueve, y a veces no es necesario la cantidad, sino cómo llueve. Si yo tengo esas lluvias muy intensas, en donde mi suelo no tiene la capacidad suficiente de almacenar, ese excedente va al agua. Quédese con nosotros. En instantes, volvemos con más Solo Campo. Silos Tamefir, la nueva generación. Silos aéreos, fijos y pórticos, plantas de silos mecanizadas, llave en mano. Tamefir fabrica para proteger lo que usted cosecha. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá. Banco Santa Fe, acá, para vos. Precision Planting comenzó con una visión de mejorar la agricultura, desarrollando productos innovadores que puedan mejorar el desempeño de tus equipos y al mismo tiempo el rendimiento de tus cultivos. Mm.
Montecor presenta su nuevo mixer vertical, el producto con mayor tecnología y funcionalidad de los últimos años. Mayor capacidad de carga y la posibilidad de descargar de ambos lados. Abulonado, descarga homogénea, menor consumo de potencia. Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor. Eficiencia. Precisión. Innovación. Tecnología. Compromiso. Calidad. Los valores que nos identifican respaldan nuestro crecimiento. Y es un orgullo que ese respaldo esté también en nuestro nombre. Somos PLA by John Deere. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda, seguros. Lo primero, sos vos. ¿Sabías que Inelro es la primera empresa en Argentina que ofrece freezers con tecnología inverter que consumen un 60% menos que el resto? Compra, desarrollo e innovación. Exhibidoras y freezers Inelro. Productos pensados para siempre. Desde 1993, fabricando equipos de ordeño. RODEG, Sociedad Anónima. Soluciones integrales para su tambo. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Soagro, siempre junto al productor agropecuario. Distribuidor BASF, Nufarm, Helm, FMC, Rizobacter, Yara, Stoller, Casa Central, Carcarañá. Sucursales Montes de Oca y El Trébol. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo. Seguimos en Cañada Rosquín, dialogando con la ingeniera Aldana Petinari. La sacamos del campo para meternos en su trabajo en la función pública. La comuna de Cañada Rosquín es uno de los pocos municipios, distritos verdes de la provincia de Santa Fe y del país. Es decir, se puede trabajar con aplicaciones en el periurbano. Nos lo comenta la ingeniera Petinari. Sí, Cañada Rosquín es un pueblo que hace del 2018 decidió enfrentar este problema. Las zonas del periurbano son zonas totalmente críticas. Y de conflicto, sumamente conflictivas entre el ciudadano, el que vive en la población y el productor. El productor quiere producir y no tener esas tierras muertas y el ciudadano quiere que se respete un poco su derecho a respirar un aire sin agroquímicos. Así que bueno, Cañada Rosquín tiene una ordenanza en donde hay un límite de aplicación cero. Se controlan los primeros 1000 metros con fiscalizador, con recetas otorgadas por los asesores agronómicos aprobadas. Hay un grupo de 3 ingenieros agrónomos en la comuna, yo soy parte de ese grupo. Y bueno, coordinamos las aplicaciones, controlamos las condiciones climáticas para darle seguridad al pueblo y para otorgarle al productor la posibilidad de poder estar haciendo las aplicaciones que necesita tranquilo. Sin conflictos y la verdad que desde hace desde 2019 que se está llevando a cabo todo este sistema se produce sin ningún problema con también un gran aporte de los, o sea, con un gran acompañamiento de los productores y una gran predisposición, ¿no?, para aceptar todo esto y bueno, amoldarse a las restricciones, hay restricciones, hay horarios de control, entonces bueno, entre todos ingenieros agrónomos, productores y gente de la población, logramos que esto funcione. ¿Y cuál es la receta para la restricción cero? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo se tiene que trabajar para poder aplicar estando muy cerca del pueblo? Yo creo que la receta es primero entendernos entre todos, entender los derechos de todos y trabajar en conjunto, ¿no? Sin urgencias, respetando las... en este caso nosotros trabajamos mucho dependiendo de las condiciones climáticas. Los vientos son los que más nos permiten o no realizar las labores, en este caso aplicaciones. Y bueno, es la aceptación del ciudadano de...
de entender que hay necesidades, no se aplica por aplicar, el productor es sumamente cuidadoso con eso y los ingenieros son sumamente responsables. Y bueno, viste participar todos haciendo que cada cual con su pequeño engranaje podamos hacer que funcione. La realidad es que sin ingenieros agrónomos no podríamos, sin la predisposición del productor no se podría y sin la comuna, ¿no? Teniendo en cuenta que son los que traccionan todo esto, tampoco se podría. Así que todos desde nuestro lugar aportamos para que funcione. Aldana, además de los vientos, ¿qué otras cosas tienen en cuenta? ¿Horarios, sí, productos? Somos dos fiscalizadores que trabajamos en distintos turnos, de mañana y de tarde. En este caso, la ordenanza prohíbe la utilización del 2,4-D y se aplica solamente banda verde y azul por sus condiciones, ¿no? Por las formulaciones. Y después tenemos en cuenta humedad, temperatura y tener mucho cuidado con los momentos de inversiones térmicas que se dan a veces a la mañana muy temprano, a la tardecita, como para que podamos controlar lo que está pasando y no estar a ciegas. Entonces tenemos estaciones meteorológicas móvil, contamos con una estación meteorológica también que la provee el proveedor de internet del pueblo, que eso nos facilita un montón el trabajo. Cuando uno no ve, bueno, tiene esas mediciones que te permiten tomar decisiones. En Solocampo vamos a presentar a la nueva generación de Tamefir, Grupo Martínez, Mariano y Jorge, bienvenidos al programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, bueno, por este espacio en la info de ustedes. Así que bueno, somos la nueva representación de Grupo Tamefir, digamos, con una sociedad en conjunto con Grupo Martínez y Víctor Kosovi, quien les habla. Así que bueno, decidimos tomar y apostar en el rubro. Somos gente ya de mucha experiencia que, bueno, hemos administrado empresas y ese tipo de cosas y hoy nos encontramos con el desafío de llevar adelante la fábrica Tamefir, instalada en Firmat. ¿Qué fabrica hoy Tamefir? Bueno, hoy estamos cotizando en su mayoría silos para la campaña que se viene de urea. También estamos con cotizaciones de silo para semilla. Y estamos reactivando de a poco todo lo que es la producción de Tamefir, acá de la mano del ingeniero, tratando de darle un perfil más acorde a la situación. Y bueno, poniéndole muchas fichas, sabemos que el mercado va a ser bueno, estamos regulando los tiempos como para decir, vamos a llegar de una manera cómoda a poder atender a nuestros clientes y dejarlos conformes, que es el objetivo. ¿Están trabajando en todo el país? Estamos trabajando en todo el país, estamos llegando a los clientes ya con una información ya poco profesional, un poco más profesional lo que se venía manejando anteriormente la fábrica, dando un buen soporte técnico, un buen producto y haciendo algunas modificaciones, como modernizando un poco la producción y tratando de brindar un producto que sea más acorde a la competencia que nos encontramos hoy en el mercado del rubro de los silos, que es lo que nos interesa. Nuestras bases ya las sabemos, sabemos dónde estamos parados, sabemos a dónde tenemos que apuntar y bueno, sabemos el camino que hay que transitar en este desafío acá de llevar la fábrica adelante. Guillermo Segna, gerente comercial de Crucianelli, bienvenido a Solocampo. Gracias a ustedes por la visita acá en el stand en Agroactiva. Bueno, está finalizando la muestra, ¿qué balance hace Crucianelli? Muy positivo por la cantidad de visitas, por la cantidad de presupuesto, la prospección de negocios, inclusive los negocios mismos. El cliente vino buscando sobre todo líneas de financiación, vino a ver las propuestas nuevas, las novedades en maquinaria y tuvimos una muy buena recepción de ese lado. ¿Presentación de Crucianelli? Presentamos el lanzamiento 2024, la Drill Ormixia, la máquina iDrill de tolva central con mayor capacidad de trabajo, entrando en el segmento de mercado donde nos faltaba el producto para las mayores potencias de tractores que también comienzan a ingresar nuevamente al país. Y entonces vamos a ese segmento, una máquina de 13.000 litros de capacidad de tolva con la posibilidad de aplicar hasta tres productos simultáneamente y cuatro anchos de trabajo en 10.5, 11.5, 12.5 y 13.5 metros. Y todas las configuraciones entre líneas, 17, 19, 21, 26, y los múltiplos para hacer kit monograno,
con la particularidad de una máquina que facilita el transporte, pudiendo colocarla en tiro de punta, y motorización eléctrica, entonces una máquina con lo último en tecnología de dosificación, de aplicación, y el lanzamiento que desde marzo venimos haciendo al mercado para este 2024. Criolani, insumos agropecuarios, distribuidor exclusivo de semillas de sorgo, girasol y maíz Advanta, toda la línea de fitosanitarios e insumos que su campo necesita. Criolani, insumos agropecuarios, Totoras 03476 46 15 00 y 3476 69 15 58. Écora Maquinarias, concesionario Ascanelli, De Grande, Basali, Jommel, Genovese, Prava y Musillo. Pécora Maquinarias, Julián Biancucci, Centeno y Rafaela. 3401-642486. 3401-648860. Servicio y repuestos. www.pecoramaquinarias.com.ar. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Ahora sí, a estrenar el colchoncito. Uy, llegaste. Te vas a tener que acompañarte. No, me mataron. Escúchame, yo lo único que quisiera son 10 minutos para aprovechar esta belleza. Mirá lo que es. ¿Cuál es el punto? El punto. El estreno, por lo menos, ¿entendés? 10 minutos te pido. Mirá. Ah, mirá lo que es esto. Vení, relájate. Acostate. 10 minutos no creo. 10 minutos y arrancamos con fuerza. Sí. 10 minutos no cambia. No cambia nada. Ojo, no me va a Adama presenta Apresa, un nuevo herbicida desarrollado para que cada molécula exprese el máximo de su poder de protección. Apresa combina dos ingredientes activos claves para el control de malezas difíciles sin restricciones en la rotación. Apresa tiene amplio espectro y aporta mayor residualidad a partir de una única y simple aplicación, actuando desde la preemergencia. Diseñado especialmente para el control de yuyo colorado resistente y gramíneas anuales. Para que tus lotes de maíz y soja rindan el máximo, necesitas más que poder. Necesitas Apresa, poder concentrado. Adama, escuchamos, aprendemos, solucionamos. Peligro, su uso incorrecto puede provocar cambios a la salud y al medio ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. BLD, ahora es más. Más campo, más inversiones, más servicios. El plus que necesitas para tu campo y tus negocios. BLD ahora es más. Comercial Borio, una empresa familiar que echó raíces en todo el país. 30 años junto a New Holland.
Más de 600 cosechadoras y 900 tractores vendidos. Acompañando el crecimiento de Agroproducciones Torresi. Comercial Borio. Rosario, Santa Fe. Hace 10 años nacía MacroSeed, entendiendo que todo grano que llega al puerto comienza desde una buena semilla. Somos Louis Dreyfus Company. Nuevo camión DFM 1064 para 6 toneladas y JMC N900 para 4 toneladas. Ahora financiado al 17% anual. Orio Hermanos. Amigos productores, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Nos despedimos desde el complejo Solo Campo en San Genaro, Santa Fe. Solo Campo. Más de 20 años en la pantalla de Canal Rural Satelital.